Este es el fraccionamiento Dos Plazas, un fraccionamiento recientemente construido, residencial, que ahora es declarado como zona de emergencia. Aquí hay una gran cantidad de personas en cada uno de los domicilios, pues sacando los enseres de su casa, están dañados, los vehículos inundados, las casas totalmente afectadas, y se están haciendo tareas de limpieza. Hoy ya es viernes. Esta situación se registró durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Ayer todavía el agua estaba bastante alta, a niveles de un metro, metro y medio en algunas zonas, otras obviamente más bajo, pero hoy que los vecinos ya pudieron entrar a sus domicilios, pues están haciendo tareas de limpieza. Toda esta vialidad, toda esta zona, hasta la maquinaria agrícola, está siendo utilizada, maquinaria de construcción también, para llevar a cabo tareas de limpieza. Y hay muchas palabras de las personas y todas son en el mismo sentido, que exigen una respuesta. ¿Puedo ver su casa, señorita? Mire, ya sacaron todas las cosas. No, apenas acabamos de llegar. Sí, acaban de llegar. Han perdido prácticamente todo. Y mire, todo cubierto de lodo. Después de limpiarlo, obviamente se tendrán que aplicar tareas de limpieza, de sanidad, para evitar cualquier enfermedad. Gracias, gracias. Y mire, todas las casas están igual, en las mismas condiciones. ¿Me permite ver? Sí, sí, no puedo pasar si no me permite. Sí, claro. Sí. Si me permite, bueno. Sí. Mire, el refrigerador totalmente dañado. Sí. La mesa, el comedor. Sí, la sala. Bueno, prácticamente nada, nada quedó bien. Mire, la cocina, el patio. La ventaja, en cierta forma, que pueden tener estas personas es que estas casas fueron construidas con dos plantas. Muchos de ellos estuvieron durmiendo en la parte de arriba, allá no se inundó. Pero imagínense si las casas tuvieran una sola planta, que la tormenta les hubiera sorprendido durmiendo. Gracias. Mire, así quedó esta vivienda. Prácticamente un metro de altura, pues obviamente todo lo que había aquí se echó a perder. Son personas que nos dicen que tenían un mes que se vinieron a vivir aquí, imagínense. Salas, refrigeradores, estufas, nada sirve ya. ¿Usted estaba aquí durante la noche cuando pasó esto? Nos salimos. ¿Se salieron? Sí. ¿A qué hora sería eso? Como a las 3 de la mañana. ¿A dónde les llegaba el agua? No, aquí. ¿Sí? ¿Y dónde se estuvieron toda la noche? Para aquí, mi casa, no es una máquina. No hay. ¿Pero pasaron la noche en la calle? En un hotel. ¿En un hotel? Sí, en un hotel. Muy bien. Porque se bajaba el agua, ¿verdad? Sí. Pero sí. Gracias. Los vehículos, pues completamente dañados. Miren hasta dónde llegó el agua con estos vehículos. Camionetas totalmente inundadas, las casas, bueno, es la historia de todas estas viviendas, de todas estas personas. Con permiso, estos autos más pequeños, miren, buenas tardes, ¿puedo pasar? ¿Sí? Hola.
Mire, aquí están estas personas, pues haciendo limpieza. Es una tarea muy difícil, imagínense a qué horas van a acabar todo esto que está aquí dañado. Y los muebles, pues algunos creo que ya no van a servir. ¿Sí? ¿Qué se les afectó, señorita? ¿Qué habla Mayra? Ok. Se me deshizo mi comedor. ¿Su comedor? Mi lavadora, el refrigerador estaba pues flotando ya en el agua. Mi cocina. Por acá. ¿Estaba usted aquí cuando pasó todo? Como un closet y la puerta pues ya. Ya no. Ya no, y tenía todos mis zapatos. Esto se supone que era nuevo. Esto tengo 8 meses viviendo aquí y apenas lo acababa de mandar a hacer. La cocina integral tenía pues 8 meses, todo estaba completamente nuevo. ¿Usted estaba aquí cuando pasó todo? Sí. Arriba. No estábamos aquí abajo, estábamos viendo la tele y nos quedamos dormidos. Y ya cuando despertamos, pues ya el agua ya estaba muy hasta arriba. Muy arriba, y lo que hice fue subir mi carro de enfrente, lo subí al de vecino porque ese estaba abajo. Se me inundaron mis dos carros. De hecho, yo vendo ropa y tenía mucha mercancía de ropa ahí en el otro carro, y toda mi mercancía con mucha pérdida. ¿Con quién más estaba? Con mi esposo y con mis dos hijos. ¿Y los niños están bien? Sí, se asustaron en ese momento. Más asustados, pero están muy bien. ¿Sí? ¿Y ahorita dónde están durmiendo? En la casa de mi mamá. ¿Sí? ¿Aquí no se puede habitar? No, pues ya ayer todavía el agua estaba demasiado alta y no podíamos estar aquí. Hoy a lo mejor puede que sí, allá que nos podamos quedar, pero pues ya sin muebles abajo ya. Y depende si alcanzan a limpiar, ¿verdad? Oiga, una pregunta. ¿Y no se le metieron animales? O sea, víboras o no, otro tipo. No. Ok. ¿Y sus amigas son las que le están ayudando? Sí. Bueno, qué buenas amigas. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Miren, en este camión, pues estas máquinas están depositando todos los en seres domésticos que las personas han ido desechando. Allá arriba vemos una sala y están tornando, que son varias máquinas que andan trabajando aquí en este lugar. Mire, ahí traen algunos objetos. La gran cantidad de muebles, de seres domésticos, los que se han perdido. Y en este camión pues los van a llevar a algún sitio para darles otro destino. Con máquinas como esta también, durante la madrugada vimos que rescataron algunas familias. Ahora la están utilizando pues para traer muebles y seres domésticos. Señora, vemos que están utilizando este espacio como comedor. Me decía que en sus casas las están inundadas. ¿Qué pasa? Sí, no, lo que pasa es que como hay mucho lodo y están pues sacando prácticamente pues todo el lodo, están limpiando pues sus casas con desinfectante, cloro fabuloso, y pues estamos sacando por lo que la chatarra que prácticamente pues ya no sirve, y pues nos estamos viniendo aquí a comer, y pues le estamos dando una manita de gato para que sí, prácticamente pues esté limpio el comedor. Veo que tienen este tipo de tortas. ¿Hay gente que les ha traído alimento? Prácticamente pues sí, bendito Dios, nos ha traído gente de muy buena voluntad a traernos agua, manzanas, poquito pues tortas, poquito lo que ellos tienen nos están viniendo a ofrecer. Bien. Bendito Dios. Gracias. Buenas tardes, aquí está el presidente municipal, Samuel Hidalgo. Buenas tardes. Presidente, vemos que vienen a hacer algún recorrido, una supervisión. Sí, venimos prácticamente, la primera necesidad que se tenía al momento de que se quedó aquí inundado, pues era desfogar el agua. Ya está aquí un poquito seco, y lo que venimos es ayudarles a la etapa que fue más la complicada, la Volterra,
para nosotros ya venimos una brigada importante, viene maquinaria, vienen camiones, vienen pipas, viene personal del DIF, de desarrollo social, servicios públicos, obras públicas, de diferentes áreas, y vamos a ayudarles nosotros a limpiar la parte de lo que corresponde a las calles. Lo de las casas, esa parte queremos nosotros ahorita permitir el no entrar, porque son las personas quienes tienen también sus cosas, y ahí vamos a permitir, ya si ellos nos dicen algo que les ayudemos, vemos, pero la intención es objetiva, es en la calle, en esta zona que es la que quedó más complicada, y pues para también tratarle de ayudar. Corresponde aún a la constructora, debido a que este fraccionamiento no ha sido entregado al ayuntamiento, pero necesitamos ayudarles, porque ellos están también trabajando en otras acciones, pero nosotros vamos aquí a apoyarles como gobierno municipal a las personas. Pues acá díganle, mire. Bueno, aquí vemos a las directoras del gobierno municipal, pues repartiendo despensas. Se está llevando un orden, se están entregando despensas en cada domicilio. Bueno, pues ahora viene el proceso de sacar los muebles, de retirar todo. Y fíjese que ahora el problema es que la constructora nos dice que revisemos qué podemos rescatar. Dígame, ¿qué puedo rescatar? No, de aquí, para como se ve, yo creo que nada. Nada. Bien, ¿ustedes a qué hora se dieron cuenta que estaba sucediendo todo esto? Como a las 3:30. ¿Sí? ¿Ustedes están durmiendo arriba? No. Apenas están. Apenas nos vamos a venir. Se iban a venir a ver. Sí. ¿Están recién casados? No, ya no. Pero su casa sí es nueva. Sí. Y luego, ¿qué pasó? Mire, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Sí? ¿Quieren sacar unos sillones? ¿Sí se podrá rescatar algo? ¿Tres? Mire, nada más. Aquí abajo ya nada. Más lo que subimos pues para arriba. Sí. Las personas juntan su dinerito, ahorran, compran sus muebles, hacen sus ilusiones de tener una casa nueva, limpia, digna, elegante, y sucede esto. Sí, algo que por supuesto nadie se esperaba, ¿no?